Hoy vamos a hablar de Batman Endgame. Jodeme que Batman estuvo en Avengers Endgame. Sí, estuvo. ¿Y quién lo interpretó? Tu vieja. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video vamos a estar hablando de Batman Endgame, el cuarto tomo de la colección de Batman de Omnipress que está abarcando toda la etapa de los nuevos 52 a cargo de Scott Snyder y Greg Capullo. Así que antes de empezar, voy a pedir que si les agrada el contenido se suscriban, dejen su like y obviamente después dejen sus comentarios en la caja de comentarios. Y les voy a contar todo lo que tienen que saber de este tomo antes de comprarlo y si ya lo compraron, como bien saben, bueno, déjenme sus opiniones. ¡Vamos a empezar! Palpitando la salida del quinto y último tomo de esta colección, traigo el video del cuarto, que bueno, yo ya lo compré cuando salió, pero colgué y recién ahora estoy trayendo el video, ¿sí? Antes de empezar, les quiero comentar que este tomo trae 368 páginas y que trae además un tamaño estándar de Omnipress de 17 centímetros de ancho por 24 centímetros de alto, que es lo que traen prácticamente todos los tomos. Vamos a empezar a ver un poquito lo que es el diseño que tiene esta tapa dibujada por Greg Capullo, ¿sí? Que es el fondo mate y Joker, acá lo tenemos todo en laca sectorizada, claramente Joker va a ser el villano de esta entrega, ¿sí? El logo de DC en la caja sectorizada, al igual que el de Omnipress, y el nombre de Greg Capullo y de otros de los autores los tenemos aquí en mate, igual que el fondo, ¿sí? Luego tenemos esta franja azul que tiene todos los tomos hasta ahora, ¿sí? El Batman con el logo en la caja sectorizada y bueno, dice de Scott Snyder en mate y volumen 4, fin del juego o Endgame, que es el título con el que se lo conoció en inglés, ¿sí? Si nos vamos al lomo podemos ver en la caja sectorizada el logo de Batman de Snyder y Capullo, que está en mate, ¿sí? Tenemos el logo de Batman de vuelta en la caja sectorizada, el nombre del tomo volumen 4, fin del juego y el logo de OVNI. Hacia la parte de atrás podemos ver que está este Batman, acá también la caja sectorizada, fondo todo mate. Lo que también tenemos en la caja sectorizada son estas partes de algunas de las viñetas de lo que es la historieta, ¿no? Y bueno, tenemos una sinopsis por acá y bueno, de Scott Snyder y Greg Capullo y el equipo creativo de detrás de Dark Knight Metal, que esto vino después, un par de minutos después, nos comentaron una pequeña sinopsis y nos dicen que trae, recopila Batman anual, Batman 28, 34 al 40, Batman anual 2 y 3 y Detective Comics 27 y Batman Futures End número 1, ¿sí? Luego tenemos el logo de Omnipress y el código de barras. Y sí, habrán visto que hay un par de saltos de secuencia. ¿Por qué? Porque números que estarían faltando en la secuencia de acá ya salieron en el número anterior. Les dejo acá la reseña del anterior y de paso, si quieren, hacia el final del video voy a dejar la lista de reproducción para que todos puedan ver todos los videos. No están en este canal en el que estoy subiendo reseñas actualmente, sino que están en el otro canal. Así que en la lista de reproducción van a estar este y todos los que se suban a partir de ahora. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos trae adentro. Sí, es de tapa blanda, como saben, prácticamente todas las ediciones de OVNI son así. Y al abrirlo nos vamos a encontrar con esta imagen de Batman sacando a un joven Duke Thomas, que va a hacer su aparición aquí en este tomo, ¿sí? Y luego tenemos esta imagen de Superman que dice Batman Scott Snyder volumen 4, fin del juego, ¿sí? De este lado, aquí abajo, como siempre, tenemos lo que son los datos editoriales. Nos dice todo lo que trae y nos dice que está impreso en gráfica MPA, que si mal no recuerdo, es la misma con la que estuvieron imprimiendo los anteriores y además el tomo de Suicide Squad, que además trajo leyendas, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente página y tenemos acá esta introducción donde nos van a mostrar muchos de los autores que van a estar trabajando acá. Vamos a ver Jaulas, Gotham Eterno, 27, Los Mansos, Restos, Amigos, El Hombre Pálido, Salvados, La Primera Risa, Corazón y La Última Sonrisa. Esto ahora después les voy a decir de qué se trata, porque la verdad que, bueno, está distribuido un poquito raro, ¿sí? Hay cosas que me hicieron ruido acá. Así que bueno, vamos a empezar y directamente empezamos con el Batman anual número 2 de los nuevos emotivos, obviamente, sí, en este caso, escrito por Scott Snyder y Margaret Bennett, porque la idea es de Scott Snyder, pero el guión es de Margaret Bennett, con ilustraciones de Wes Craig, ¿sí? Así que vamos a encontrarnos una historia donde vemos a este muchacho que se llama Wes Border, ¿sí? Que llega a su primer día de trabajo en Arkham y se encuentra con que Batman va a ser encerrado ahí. ¿Por qué? Porque básicamente van a estar agarrando y probando una prisión, una nueva celda de la cual supuestamente nadie debe escaparse. En el medio va a aparecer la Anacoreta, que es al parecer una paciente de las primeras pacientes que tuvo el asilo Arkham, ¿sí? Y se va a enfrentar a Batman porque le va a echar la culpa de que el asilo ya no es como ella lo había conocido, ¿sí? Así que ese es el primer anual. ¿Cuál es el punto importante de acá? Bueno, algún que otro personaje de la comitiva de Arkham, ¿no? Del personal de Arkham, que bueno, que va a ser importante a lo largo de lo que es el arco fin de juego, ¿sí? Luego tenemos el número 28 de Batman, con la historia de Scott Snyder y James Tynion IV, ¿sí? Y con ilustraciones de Dustin Guyen.
Este número en particular, la verdad es que no sé ni por qué lo pusieron acá. ¿Por qué? Porque la historia no tiene absolutamente nada que ver con el resto de lo que va en el tomo. Entonces, Ale, ¿por qué ponerlo? Realmente no tengo la más mínima idea. Este número funciona de otra manera. Este número es el número introductorio a la serie Batman Eternal, que después de este número salió el título, Batman Eternal número 1, y duró 52 números en la continuidad de DC. Así que acá vamos a ver que Batman está trabajando con Bluebird, que es el personaje Harper Row, ¿sí? Que, bueno, ya la tiene como parte de la Batifamilia y se meten a una especie de casino clandestino de Catwoman a buscar a un personaje que se va a reintroducir en el universo de los nuevos 52, que, bueno, voy a tratar de no hacerles spoiler, porque, bueno, si lo quieren leer, leanlo, ¿no? Pero es la introducción a Batman Eternal. Después de eso va a venir el Batman número 27, titulado 27, con historia de Scott Snyder y dibujos de John Murphy. John Murphy, sí, el mismo de Caballero Blanco y Curse of the White Knight y de los demás que están saliendo de esa serie. Acá en este momento se va a explorar un poquito lo que sería, digamos, una Gotham futurista, ¿sí? Algo típico de John Murphy, pero que la verdad es que no le suma demasiado a la historia de esto de Endgame, así que no sé ni para qué está tampoco acá. Luego de esto saltamos a Batman 34, Los Mansos, se llama esta historia, escrita por Scott Snyder y Gary Dugan, con dibujos de Mateo Scalera, que la verdad es que también es otra de esas historias medio raras que aparecían de la nada. Es un one shot de una investigación de Batman en donde hay un asesino que empieza a atacar a los pacientes de Leslie Tompkins. Creo que la importancia de esta obra tiene que ver con uno de los castigos que le dan a este villano en representación de lo que va a venir después, ¿no? Pero mucho, mucho más nada. Así que no, es una historia linda de leer. Así que la verdad que está bueno leerla. Luego va a venir Batman Futures End número 1, en donde vamos a ver, bueno, lo que sería la parte de Futures End de Batman, que es un evento aparte que se hizo en DC y que tampoco tiene nada que ver con esto. Es un Batman que parecería que fuera a lo que habían mostrado antes de lo de 27, ¿no? Lo de John Murphy. Pero bueno, nada, es Futures End en un Batman que está buscando agarrar y volverse eterno prácticamente. Una historia que la verdad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se venía contando acá. Y finalmente vamos a llegar a lo que sería el Batman 35, sí, que es la primera parte de Endgame. Acá, bueno, con historia de Scott Snyder y dibujos de Del Capulo, vamos a tener esta historia va a abarcar del número 35 hasta el 40, sí, y vamos a tener en el medio, vamos a encontrar el anual número 3 de Batman, sí, que va a estar metido entre los números 37 y 38, sí, que tiene historia de James Tynion IV y dibujos de Roge Antonio, porque no lleva una U entre la G y la E, ¿no? Que es una historia de un muchacho que intentó capturar a Joker y finalmente terminó obsesionado y aparte perseguido por Joker, ¿no? Nada más. Bueno, vamos a seguir después con lo que sería fin de juego hasta que termina el arco. Y luego vamos a encontrar un par de historias pequeñas, sí, que son medio como autoconclusivas. Vamos a ver que la primera de ellas se llama El Hombre Pálido, sí, que va, básicamente nos va a estar contando la historia de una doctora de Arkham que es convocada por varios internos de Arkham, escaparon. Y nada, le van a tratar de contar una historia, ¿sí? La primera es El Hombre Pálido, con historia de James Tynion IV, que va a estar escribiendo todas estas historias, y con dibujos de Kate Jones, ¿sí? Luego vamos a tener Salvados, ¿sí? con dibujos de Graham Nolan. A continuación va a venir La Primera Risa, con dibujos de John McCrea. Luego de La Primera Risa vamos a tener esta historia que no tiene nombre directamente, con dibujos de Sam Keith. Y finalmente va a concluir con La Última Sonrisa, con dibujos de Dustin Guyen, que es el mismo que había hecho lo que es el arte del anual número 2, ¿sí? Luego vamos a tener portadas alternativas, diferentes portadas, una con Lego, esta me encanta la de Lego, tenemos al Joker acá, esta doble de Darwin Cook. Sí, tenemos varias cosas lindas para ver. Y finalmente vamos a tener algunos bocetos de lo que fueron varias de las páginas y las ilustraciones a cargo de Greg Capulo, portadas y demás. Sí, para terminar y concluir con, bueno, un dibujo de Joker, literalmente. Y bueno, una publicidad de Omnipress que concluye el libro, ¿sí? Así que, ¿qué les puedo contar sobre la historia? Básicamente, Joker logra llegar a la Liga de la Justicia, que todos atacan a Batman infectados por el virus de Joker. Y después él termina agarrando e infectando la ciudad de Gotham completamente. Acá se tira una idea que podría llegar a ser verdad o no sobre el origen de Joker, como si fuera un inmortal más, al igual que Ra's al Ghul o el mismísimo Vandal Savage. Es una historia un toque exagerada, un toque tirada de los pelos, con una resolución
extraña. Yo, como les digo, nunca leí completo Batman de los nuevos 52. De hecho, en su momento cuando lo leí digital había llegado hasta el tomo anterior, hasta el año cero. Y esto fue mi primer encuentro con la parte de fin de juego, que mucha gente dijo que era brillante y mucha otra gente dijo que era horrible. A mí me dejó en un punto medio. Me parece una propuesta impresionante, pero se magnifica tanto la imagen de Joker que la verdad que terminó por dejarme medio extraña, sobre todo la resolución, porque eso es algo que vi que me fue pasando bastante con las historias escritas por Scott Snyder. Sí, empieza con una propuesta muy buena y tiene resoluciones raras, a veces apuradas y a veces que terminan extraño. No tengo idea de cómo continúa esto, ya próximamente va a salir el último tomo, así que veré. Lo que sí estaría bueno es que ya que OVNI metió el número 28, que es la introducción a lo que sería Batman Eternal, que viene todo después de Forever Evil, entonces de repente estaría copado que, bueno, que publicaran también Batman Eternal, ¿no? En fin, también escrito por Scott Snyder. Así que bueno, nada, es un tomo interesante. Me parece que la historia, bueno, ya les conté, es rara, una propuesta muy loca. Una resignificación de Joker bastante rara, sí, que esto ahora entiendo un montón de cosas que pasaron en Rebirth, que yo lo leí completo, pero bueno, ahora veo por dónde venían las cosas que tocaron con el Joker ahí, y sobre todo en Metal, originalmente, sí, así que bueno, no sé, a mí me dejó con un gusto agridulce, sí, un sabor raro en la boca me dejó, pero es una historia que dentro de todo es interesante. Aparte, Scott Snyder acá se vale totalmente de este Batman que puede contra todo, que se las ve venir todas, y que así todo puede que le salgan mal las cosas, ¿no? Pero así todo se lo siente como medio overpower a Batman aquí. Gustarme me gustó. Lo que pasa es que no diría que, muchachos, no se lo pueden perder. Así que me gustaría que me cuenten en la caja de comentarios qué les ha parecido. Por cierto, no les he dicho nada del precio. Que acá en Argentina, en este momento, al momento de hacer el video, vale 3.600 pesos argentinos, lo cual equivale a 31 dólares con 12 centavos, claramente norteamericanos. Así que eso es lo que está valiendo ahora este tomo. Sí, es un poco Carelli, pero bueno, ¿qué va a hacer? Los precios subieron, chicos. Así que me gustaría que me cuenten cuáles fueron sus impresiones. ¿Lo han comprado? ¿Lo han leído? ¿No lo han comprado, pero no lo han leído? ¿Lo han comprado, pero no lo han leído? Que son cosas que pueden llegar a pasar también. Cuéntenmelo todo en la caja de comentarios. Si les ha gustado esta review, pónganle un like al video, suscríbanse al canal, que de esa manera apoyan mucho al canal. Y bueno, insisto, me gustaría saber sus opiniones sobre esto. Es una historia que a mí me ha dejado la primera lectura un poquito indiferente. Ahora esta segunda lectura mejoró, de hecho, porque lo leí dos veces cuando lo compré y ahora para hacer la reseña. Esta segunda lectura me gustó más, pero me sigue dejando con ese sabor agridulce. ¿Y a ustedes qué les pareció? Cuéntenmelo y nos vemos en el próximo video.